Una mujer identificada como Erika Blank enfrenta un cargo por crueldad animal en Florida luego de que fuese grabada mientras ahogaba y golpeaba a su mascota, una perrita chihuahua, según reportó Fox News el viernes 12 de agosto. En un video publicado en las redes sociales el jueves, el alguacil del condado de Brevard, Wayne Ivey, describió a Erika Blank, de 32 años, como un individuo lamentable. Sin contenerse, manifestó: "Esta mujer, Erika Blank, es sin duda la excusa más despreciable para un ser humano que he visto en mi vida". El alguacil señaló que Erika Blank ya ha estado en la cárcel del condado por agresión agravada con un arma mortal después de que apuñaló 2 veces a un hombre de 68 años. Sin embargo, mencionó que el video del momento en que ella mata a Sadie, la perrita, que según Fox 35 fue grabado en octubre del año pasado, fue lo más horrible que había visto en su vida.